¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, en esta semana en la que la actualidad nos lleva directamente a la programación cultural en torno a la muestra de música antigua Castillo de Aracena. Celebra ya su 27 edición y, bueno, pues ya acercándose a estos 30 años, esta muestra de música antigua es todo un referente a nivel nacional, podemos decir, y bueno, un reclamo en estas fechas, en torno al mes de agosto en Aracena. Es un reclamo cultural principalmente, también un reclamo turístico, aunque este año las circunstancias que rodean a la muestra pues harán que todo sea pues en un formato más reducido, más íntimo también, más recogido. Tenemos ya a la vuelta de la esquina, este próximo domingo, el concierto inaugural, que este año además se va a hacer de una forma muy especial, en una ubicación diferente a otras ocasiones, y a continuación, en el próximo fin de semana, pues el grueso de la muestra en la Iglesia Prioral del Castillo. Para afrontar los detalles de esta programación, tenemos con nosotros pues a la mejor persona, a la más idónea, a José Luis Pastor Pío. Hola. Bienvenido. Y bueno, de nuevo nos vemos aquí, cada vez, desde luego, por una razón, en esta ocasión, pues de nuevo por la muestra de música antigua. Cada año contamos con la colaboración de Pío, que nos cuenta pues esos detalles que están detrás pues de un programa que tiene un gran prestigio y que quizás aquí en Aracena lo tomamos con mucha naturalidad, porque lleva ya casi 30 años con nosotros, pero que cuando se habla de la muestra de música antigua fuera de Aracena, pues realmente mueve sensaciones y levanta bastante expectación, ¿no? O sea, es un festival de referencia. Sí, como tú bien has dicho, en España es uno de los más antiguos, además de los más longevos. Hemos tenido la suerte de que ni la crisis económica de 2008, ni esta, que además de económica es sanitaria, de la COVID-19, de momento han sido capaces de pararlo, aunque sí de trastocarlo bastante. Pero es un festival de referencia en España y también lo es a nivel internacional, dentro de su ámbito. La prueba evidente es que todos los años vienen artistas de todas partes del mundo y que yo, como director artístico del festival, recibo continuamente propuestas de artistas de todo el mundo, ¿no? Muchos de ellos conocidos, amigos, compañeros, que hemos coincidido en muchos festivales por ahí, y otros pues que saben que existe este festival de Aracena y no dejan de enviar propuestas de todos los rincones del mundo, sí. Bueno, esta muestra siempre ha tenido como un doble reclamo, ¿no? El de participar en ella pues como agrupación dentro de su programa, pues porque es un prestigio estar ahí dentro de este cartel, ¿no? Y de esta muestra, y también el de la formación, ¿no? Los cursos de la muestra, que precisamente es una de las partes que se ve afectada este año. Los cursos son también pues uno de los principales reclamos, ¿no? O sea, la gente prácticamente, como diríamos vulgarmente, se da tortas por estar en los cursos de la muestra de música antigua, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que dentro de, perdón, de las enseñanzas de los conservatorios, la música antigua es algo que se ha incorporado hace unos 20 años aproximadamente. Entonces, no son muchos los conservatorios que imparten enseñanzas de música antigua. Esto quiere decir que cuando los profesionales que nos dedicamos a esto, a lo mejor vamos a hacer algún curso de verano, hay muchísima demanda de alumnado, y son muchos la gente de muchos rincones que se preparan, por ejemplo, para venirse a Aracena esa semana y poder completar su formación, ¿no? con el profesorado que suele impartir estos cursos. O sea, es una formación elitista, podemos decir, o muy especializada, que no está al alcance normal, ¿no? Efectivamente. De la mano. Sí, bueno, pues este año sí que lo decías al principio, ¿no? La muestra se ve afectada por la situación de crisis sanitaria y ha habido que hacer una adaptación, y precisamente donde ha habido que cortar ha sido precisamente en los cursos. Sí, porque para que la gente nos entienda, el diseño de un festival así hay que hacerlo con mucho tiempo de antelación. Hay que tener en cuenta que la gestión de los grupos,
los billetes de avión, las fechas, los programas, lo que es un poco la producción del festival, tiene muchos recovecos, ¿no? Y hay gente que tiene que organizar su agenda, pues porque viene o de Alemania o de Suiza o de Estados Unidos, como han venido otros años. Entonces, el festival estaba ya más que cerrado casi a final del año pasado, con un formato de 6 conciertos en total y de 3 cursos. El curso de construcción de instrumentos históricos, que es como la seña de identidad de los cursos en el Festival de Aracena. Y después iba a haber un curso de canto, que lo iba a dar Jorge Ortega, que ya lo dio el año pasado. Y iba a haber otro curso de cuerda pulsada, de Renacimiento y Barroco, que lo iba a impartir Aníbal Soriano, que ha sido director de la muestra hace también bastantes años. Entonces, pues, esos 3 cursos y los 6 conciertos iniciales eran la propuesta del punto de partida, que estaba prácticamente cerrado, ¿no? Y bueno, con la venida de la pandemia nos tuvimos que reunir con el alcalde, con la concejala de Cultura, ver un poco las perspectivas y sobre todo intentar que tampoco esta crisis parara 27 años de festival. Caminamos hacia los 30 ininterrumpidamente y mi propuesta al menos era mantener algo, aunque tuviéramos que recortar, y me parece lógico que tengamos que recortar, primero por sensibilidad con la situación y después por compañerismo y por solidaridad con el pueblo de Aracena y con todas las instituciones culturales, sociales, que han visto mermada también su capacidad, ¿no? Entonces, el recorte tiene que ser para todos y la muestra de música antigua pues no iba a ser menos, ¿no? Entonces se han caído los 3 cursos y de los 6 conciertos pues se han quedado 4. No afecta en absoluto a la calidad, porque todos los conciertos que vienen participan en otros festivales de primera línea en España y en el extranjero durante esta temporada, pero bueno, es cuestión de adaptarse a los tiempos y por fortuna la sensibilidad también del Ayuntamiento de Aracena hacia este festival pues ha permitido que, aunque sea en formato pequeño, tengamos la muestra de música antigua, la 27 edición. Bueno, habrá que tener en cuenta que los aforos serán reducidos, claro, que hay que procurar obtener las entradas online, por internet. Está todo disponible en la web del Ayuntamiento, lo hemos visto. Además, vemos este cartel con un código QR, que yo creo que ya es como un poco lo que se impone, ¿no? Claro. En todo. Y bueno, sí que ese formato reducido va a afectar también a que no se va a poder ir en masa a los, claro, conciertos, ¿no? Claro. Hombre, sobre todo el concierto andalusí, que es el día 9 este año de agosto, dentro de 3 días, ¿no? En el parque, es por reserva, es por invitación. Y las invitaciones, pues me imagino que estarán ya prácticamente agotadas, porque salieron el día 3 de agosto. Y bueno, y este concierto siempre tiene mucha aceptación, además de que es gratuito, ¿no? Los otros 3 conciertos, que serán el fin de semana que viene, pues también las entradas están desde el día 3. Y hombre, nosotros recomendamos, aunque va a haber entradas allí en la puerta del concierto, recomendamos que se adquieran por internet, que se lleven en el móvil y que no haya necesidad de tocar dinero, ni tocar entradas, ni nada. Igual que los programas de mano, ¿no? Pues este año no, el público no va a tener esto en su mano, sino que a la entrada podrá, con el dispositivo móvil, escanear el código QR. ¿Qué tienen, Pío, de peculiar un poco estos conciertos y este tipo de música? Ya has avanzado algo, ¿no? Del que los intérpretes siempre explican, ¿no? Se hacen conciertos muy, muy didácticos, quizás porque es una música poco conocida, ¿no? Y un poco el espectador se sienta ante un espectáculo en el que ve instrumentos pues que nunca antes ha visto, ¿no? O sea, no sé si quizás eso es lo que hace que esto sea tan especial, ¿no? Sí, realmente la música antigua, la música histórica, es aquella que se interpreta con los instrumentos históricos, con los instrumentos antecesores de los que tenemos ahora, ¿no? Entonces, en lugar de una trompeta, en un festival de música antigua se ve un sacabuche. En lugar de una guitarra clásica, pues se ve una guitarra barroca, una guitarra renacentista, una guitarra medieval. La percusión, pues no es una batería, sino que son los instrumentos que vienen, unos del mundo árabe, otros del mundo occidental, y que han ido creciendo hasta hacer la percusión de ahora. Y un poco, pues todo así, los instrumentos de viento. Claro, no vamos a ver un saxofón y una flauta travesera, pero podemos ver una flauta de pico, una flauta travesera, una gaita, un oboe, una cornamusa. Entonces, ¿qué es la música antigua? Es la que se interpretaba con los instrumentos que han dado lugar a los que tenemos ahora.
¿Qué aporta la música antigua para el espectador, ¿no? Yo te pondría un ejemplo. ¿Tú te imaginas o algún espectador se imaginaría el Museo del Prado sin la obra de Velázquez, sin la obra de Murillo, sin Goya, ¿no? Cualquier museo del mundo, ¿qué sería sin la obra de Rembrandt, ¿no? De Van Gogh, pues la música antigua es eso exactamente, pero es la música. Es decir, no podemos entender nuestro pasado, no podemos entender nuestro presente si no conocemos bien nuestro pasado. Entonces, asomarnos a la música antigua es como ver un Velázquez, como ver un Murillo o como ver una estatua romana o una escultura medieval, una pintura medieval, ¿no? Es muy importante, es nuestro pasado, venimos de ahí. Entonces, dejarse llevar por esos sonidos, recrearse, ver cómo eran antiguamente, ¿no? Es como viajar en el tiempo, igual que lo hacemos a través de la pintura o de la escultura, pues hacerlo a través de los sonidos, ¿no? Es conectarnos también mucho con nuestro pasado histórico y quizás por eso triunfen tanto los conciertos andalucíes, ¿no? Quizás el Posiblemente. pasado que Sí. tenemos más afianzado es Sí. el pasado andalucí, en Sí. Andalucía al menos, y quizás por eso tienen tanto éxito los conciertos de música andalucí, que además tienen la rigurosidad, y lo has dicho, de que los instrumentos son los instrumentos antiguos y los textos y las músicas en las que se basan, las partituras, en el caso de las que existen, Sí, son las antiguas, las originales, ¿no? claro. O sea, no hay traición, digamos, realmente hay No, porque fidelidad total, ¿no? el punto de partida son los manuscritos medievales, ¿no? En este caso, en el punto, en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Porque en el Renacimiento pues, son los renacentistas, en el Barroco los barrocos. Si te fijas en una época, pillamos un manuscrito con música y podemos ver en la escultura cómo era una guitarra que está en un pórtico de una iglesia, por ejemplo. Ahora hay tres patas para poder sostener esa mesa. Una son los musicólogos que se encargan de transcribir esa escritura a escritura moderna para que podamos leerla los músicos que no sepan leer la antigua. Luego, por otro lado, están los luthiers o violeros, que son los que del pórtico o de la pintura sacan el instrumento. Y luego está el intérprete, que tiene que enfrascarse en tratados de interpretación, de afinación, en temperamentos históricos, y para que después, uniendo todo eso, la música pueda sonar lo más parecido a como era en aquella época. Es decir, es un mundo que lleva muchísimo trabajo detrás para que cuando después el espectador se siente a escuchar y a ver eso, le parezca lo más natural posible. Es increíble cómo lleva detrás mucho trabajo de investigación, mucho rigor, Sí. lo que después, pues de una forma muy natural, escuchamos en un concierto, pero realmente estamos viendo toda una lección de historia musical, ¿no? En ese Efectivamente. momento, porque detrás hay una investigación muy amplia, ¿no? Y como has dicho, pues Sí, esas tres patas que entran en mucho. juego, ¿no? Hemos tenido además la suerte, y lo hemos hablado al principio, de que a través de los cursos de creación de instrumentos antiguos hemos podido ver también un poco cómo, de dónde ha bebido, ¿no? Lo dices, ves un relieve en un pórtico de una iglesia y de ahí se extrae el instrumento que después hacéis Sí. sonar en estos conciertos, ¿no? O sea, Efectivamente. que parece algo como muy, muy rústico, ¿no? Pero es así, ¿no? Hombre, en el caso de los luthiers, tienen que confrontar la iconografía, los modelos iconográficos que ellos encuentran, con los documentos históricos que también, por ejemplo, en las ordenanzas de violeros, las ordenanzas de violeros o de luthiers, era donde se recogían las normas de los constructores de instrumentos, por ejemplo, del siglo XV. Y había como oposiciones para ser violeros reales, ¿no? Pertenecer a la corte y hacer los instrumentos de la corte real. Entonces, claro, un constructor de hoy tiene que conocer al dedillo toda esa ordenanza, saber cómo se hacían los instrumentos entonces, las maderas que se utilizaban, y luego, pues, conocer toda la iconografía, porque yo puedo ir a un luthier y decirle, mira, quiero una guitarra medieval del pórtico de la Catedral de Zamora del siglo XIII, y él debe tener esa iconografía, pero también le puedo decir, quiero una guitarra barroca que aparece en un libro del siglo XVII, finales del XVII, o sea, es un espectro súper amplio, ¿no? Y entonces ser un gran luthier, un gran violero, conlleva el conocimiento de toda esa iconografía y de todas esas ordenanzas. Yo diría, y no sé, me aventuro un poco, que en Aracena tenemos las tres patas o sea, que hacen funcionar un festival como este. Tenemos a un luthier, a un musicólogo, investigador, como es el caso de José Luis de Pío,
Y al intérprete también, sí. O sea, digamos que tenemos la suerte de tener en Aracena pues esas tres partes que conforman un poco la rigurosidad, ¿no?, que se le da a esta muestra, ¿no? Sí. Tenemos un luthier, ¿no? Lo hemos sí, visto. Claro, Joaquín, además, a mí me enorgullece mucho cada vez que voy por ahí llevar sus instrumentos y saber que se ha hecho en Aracena, y es como llevar un trocito de tu pueblo contigo por ahí. ¿Quién nació antes, Joaquín o Pío? ¿Quién de los dos? O sea, ¿os habéis un poco contagiado el uno del otro? Porque esto nunca lo hemos hablado, ¿no? O sea, ¿existió antes el luthier o primero el investigador, el musicólogo? En Aracena, cuando Joaquín empezó a hacer instrumentos, yo llevaba ya mucho tiempo con la música, porque yo empecé prácticamente a los 8 años a tocar la guitarra, ¿no? Pero sí es cierto que en el mundo de la música antigua comenzamos casi paralelamente, allá por los años 90 o cosas así, cuando él empezó a hacer algunos cursos de construcción, y después se hizo pues como colaborador, socio de Carlos González, que es la persona que ha venido más veces a dar los cursos de construcción a Aracena. Y ahí fue donde yo también comencé a hacer los primeros pinitos en la música antigua, ¿no?, con Juan Carlos Gómez y con Eduardo Maestre. Y Juan Carlos Gómez fue el que inició este festival, fue el precursor, la persona gracias a la cual hoy podemos, con la ayuda de otros muchos, decir que seguimos teniendo este festival. O sea, ha habido amantes que han surgido, amantes de la música antigua, que han surgido de manera espontánea y que todos habéis encontrado aquí en Aracena, y yo creo que gracias a eso existe esta muestra y con ese compromiso de continuidad que esperemos que siga así. Estamos muy cerca de los 30 años, si no lo ha parado la crisis económica ni el coronavirus, yo creo que a la muestra de música antigua le queda larga vida. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Así se ha luchado este año esta programación, y has nombrado a Juan Carlos Gómez, recordamos a Juan Carlos en los inicios, has nombrado también a Aníbal, y creo que fue Juan Carlos el que inició esa novedad que se introdujo en la muestra de hacer conciertos al aire libre, el concierto inaugural, ¿no?, que este año también se va a hacer, no sé si me falla un poco la memoria, en la torre del castillo. No sé si a partir del 25 aniversario se inició quizás esa. Sí, yo creo que el primer concierto al aire libre se hizo en el 25 aniversario, hace 2 años, que tuvimos un par de conciertos al pie de la torre. Uno de ellos fue el concierto andalusí y otro fue un concierto de ministriles, de instrumentos altos, que se llaman de trompetas, cornetos, sacabuches y eso. Y después, el año pasado, hubiera sido la segunda ocasión en la que el grupo de Juan Carlos Gómez iba a hacer también el concierto al pie de la torre. Pero al ir a hacer la prueba de sonido, soplaba un viento tremendo, y él mismo fue el que me pidió trasladarlo adentro, y finalmente se hizo dentro. Estaba yo pasando en la intención que hubo de hacer ese concierto fuera, pero sí que en el 25 aniversario se inició esa modalidad, digamos, de inaugurar la muestra de una forma más popular, ¿no? Ahí al aire libre. Y espero que este año, con la ubicación del Parque de Arias Montano, donde va a ser el concierto Andalucía el día 9, ganemos también un espacio nuevo, un espacio que está interrelacionado con el castillo, porque vamos a tener la suerte de estar en el parque escuchando música antigua, pero viendo el castillo, que es el que le da nombre al festival, ¿no? Entonces yo creo que es un pasito más de los espacios en los que la muestra se ha desarrollado, ¿no?, a los que habría que añadir Santo Domingo y La Gruta también, donde se han hecho algunos conciertos. Bueno, es curioso cómo vinculáis también este año, no sé si de forma casi casual, el Parque Arias Montano, ¿no?, que lleva nombre de ese ilustre que probablemente salvó muchos manuscritos en los que, bueno, está esta música reflejada, ¿no?, de la Biblioteca del Escorial, ¿no? Un gran humanista. Un gran humanista. Benedicto. Bueno, pues también conectando históricamente con esta figura de Arias Montano en el parque, este concierto del que, ¿qué nos puedes contar? Guayán Ensemble. Bueno, es un grupo que tiene músicos de Siria, mayormente son de varios países, tienen una trayectoria bastante dilatada, y viene englobado dentro de un proyecto de colaboración transfronteriza a través de la Junta de Andalucía, que se llama Festival del Territorio Hospitalario. Es un festival que se desarrolla entre los pueblos de Serpa, Aroche y Aracena, los tres con castillo, dentro de un mismo terreno hospitalario, podría decir, de la Orden de Santiago, y que, bueno, esta colaboración nos ha servido también de ayuda a la hora de afrontar los gastos del festival.
Entonces, este concierto y el último, el que lo cerrará, son parte del Festival de Territorio Hospitalario y entonces, gracias a eso, tendrán también a un personaje que todavía no sabemos quién es, que saldrá antes del concierto y le dará la bienvenida con algunos versos, tanto del mundo de Andalusí como del mundo galaico-portugués, el domingo, al público. Uh-huh. Esto es también una novedad que viene de la mano del Festival del Territorio Hospitalario. O sea, que esa temática del concierto que abre y el que cierra la muestra va en torno a la Orden del Hospital y a este Festival de Territorios. Que bueno, creo que Serpa y Aroche también tienen sus festivales, en este caso son de música, pero el Festival de las Velas, creo, en Aroche. Sí, y algo histórico. Festival histórico en Serpa, que bueno, no sabemos si este año lo podrán celebrar o también en formato reducido, pero que van a estar, digamos, englobados y ligados a la música antigua también, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, es un poco la novedad de este año. Este grupo nos va a hacer un paseo por la época de Al-Mutamid con instrumentos andalusíes y bueno, creo que va a ser del agrado y del gusto de todos los espectadores y espectadoras, ¿no? Como todos los años lo es. Y de ahí ya pasamos al fin de semana siguiente, si quieres seguimos después comentando. Ya una vez que entramos ya en el fin de semana siguiente, ya entramos en otra música que yo creo que tiene un público mucho más especializado, ¿no? Porque es verdad que lo andalusí es como más popular, pero ya entramos en un terreno más serio, digamos, programación a partir del viernes, ¿no? Pura y dura, pura y dura de música antigua. ¿Qué tenemos el viernes 14? El viernes tenemos un concierto precioso. Tenemos a una chica alemana que toca la viola da gamba, como un instrumento parecido al violonchelo, de una sonoridad preciosa. Entonces, Johanna Rosé, como digo, es alemana, pero es residente en Sevilla, y es una persona que toca la viola da gamba con una maestría y con un encanto tremendo. Ella iba a estar acompañada por Sam Chapman, que es un tiorbista alemán, pero, como dije antes, que hay que programar con mucho tiempo de antelación. Cuando llegó la COVID-19 no podríamos confirmar que a estas alturas un avión pudiera volar de Alemania aquí. Entonces tuvimos que sustituir al chico que tocaba la tiorba por Josep María Martí Durán, que es uno de los mayores especialistas en España en este instrumento, en la tiorba, y que además fue la persona que grabó este disco con Johanna y que se llama Historias de un ángel. Solamente ya el título invita a ir allí a dejarse llevar por la sonoridad. Me gustaría concretar que la tiorba, que toca Josep María Martí Durán, es un instrumento parecido a un laúd antiguo, pero que tiene después un mástil, un palo largo, ¿vale?, para que las cuerdas graves de arriba ¡pum!, tengan una resonancia. Es un instrumento que puede llegar a medir más de 2 metros... Es un espectáculo, lo toca sentado, pero es con un mástil larguísimo y unas cuerdas larguísimas, y tiene una sonoridad, bueno, te puedes imaginar. Entonces son dos instrumentos que casan a la perfección, y es un concierto que lo recomiendo. ¿A qué época nos trasladan? Al siglo XVII... Siglo XVII... Sí, barroco, quizás hay algo en el programa del XVIII... no lo recuerdo, pero más bien al XVII avanzado. Y bueno, de ahí pasamos al concierto del sábado, en el cual pues me convierto en uno de los protagonistas, porque Ashabeba Trio es el grupo de música medieval que yo dirijo. Me gustaría puntualizar que este concierto se trae al festival para conmemorar el 500º centenario de la circunnavegación de Magallanes, de Fernando de Magallanes, al mando del Juan Sebastián Elcano, ¿no? Entonces, este concierto lo iba a llevar a cabo un grupo formado por músicos de Alicante, de Santiago de Compostela, la Galería del Claroscuro se llamaba. ¿Y por qué? Pues porque ese grupo venía al Festival de las Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla, y aprovechando que venían, pues recortábamos precios de viajes y tal, iban a tocar el viernes 14 en el Festival de Sevilla y el sábado 15 aquí, con esa temática. Pero finalmente resulta que la programación de los Alcázares decide que no es ese grupo el que va a hacer el concierto Magallanes, sino que va a ser Ashabeba, el grupo mío, con cuatro conciertos en el Festival de los Jardines del Alcázar de Sevilla. Entonces, pues claro, ya lo único que nos quedaba era heredamos la propuesta, encajar el puzzle, ¿no? Y el concierto que iba a hacer el otro grupo, pues lo haría este también. Entonces, es un concierto precioso, porque es un concierto con romances, tonadas del Renacimiento español, ¿no? Muy bonitas, con la conquista de Granada, otra la pérdida de Granada, canciones muy alegres de nuestro Renacimiento,
Y bueno, además de la guitarra renacentista en la vihuela que tocaré yo, estará Ignacio Gil, que toca todo tipo de instrumentos de viento de manera magistral, y Ángeles Núñez estará en el canto solista, tiene una voz espectacular, Ángeles Núñez, una voz muy delicada, muy bonita, y lleva también la percusión histórica. Así que es un concierto que recomiendo altamente, además de, pues como estoy yo, me gustaría que se completara el Los aforo. otros dos conciertos, Pío, que nos han nombrado son instrumentales casi básicamente, o porque no todos incluyen la voz, ¿no? El Como de, instrumento. sí, los otros dos creo que son, no sé si en el Andalucía hay alguien que cantará algo, pero mayormente es instrumental. El de Viola da Gamba y Tiorba también es instrumental. En este, ya que de Asia Abeba, sí que está la voz de Ángeles. Y en el que pone el broche final al festival, Trovas de Amigo, que es el domingo, también tenemos canto, porque está dedicado a la lírica galaico-portuguesa, a las cantigas de amigos, a las cantigas de Santa María. Y el grupo Trovas de Amigo nos visita desde Oporto, está dirigido por Manel Tavares, un amigo y especialista también en la música medieval. Y han hecho un trabajo de reconstrucción. Claro, a ellos la lírica galaico-portuguesa la cantan perfectamente porque es cantar en portugués, ¿no? Entonces nadie la canta como ellos. Tienen instrumentos de época y unas voces preciosas. Será también uno de los conciertos promovidos por el Festival de Territorio Hospitalario, con lo cual tendrá una presentación a través de este personaje que estamos diciendo, que se desvelará una vez allí. Y bueno, pues con este cerraremos este pequeño festival, pequeño de número de conciertos, pero grande, creo yo, de calidad. Bueno, además, muy bonito ese broche final que un poco une los dos territorios que Eso. históricamente hemos sido hermanos, ¿no? Y compartido lengua, ¿no? Ahí lo vemos galaico-portugués. Y bueno, y que aquí en el sur, pues igualmente tenemos esa unión Sí, y claro. casi que ese contacto lingüístico también muy cercano, ¿no? O sea Claro, que claro. es un concierto que nos va a sonar muy, muy vecino, ¿no? Bueno, pues yo creo que con presentado este programa un poco, hacer un poco esa conclusión, ¿no? De que la muestra va a estar aquí, va a estar con esa calidad que merece cada año y bueno, pues este año se hace esa apuesta, ¿no? Por mantenerla y porque ininterrumpidamente se sigan cumpliendo años en la muestra de música antigua. ¿Qué recomendación hay que hacer a los vecinos de Aracena, a los visitantes? Esto tiene un público muy fiel que viene de fuera también, ¿no? Y que seguro que este año estará o Sí, procurará estar, hay ¿no? gente que viene todos los años de unos sitios concretos. Hay varias familias de Huelva, capital, que vienen todos los años. Y yo una vez tuve la suerte de atender a unas personas que venían de Almería a ver un concierto. Concierto de Hodgkinson Smith. Y al final me dieron las felicitaciones por el festival. Felicitaciones a Aracena por tener el festival. Y vinieron a verlo y me lo comentaron. Nos hemos venido esta mañana desde Almería para ver a este hombre tocar, ¿no? Entonces siempre te llena de orgullo ver estas cosas. A la gente de Aracena yo le diría que, bueno, que son 27 años, que suban al castillo, que vayan al parque. El precio es irrisorio porque vale 5 euros cada concierto y el abono de los tres vale 10 euros. Que seamos muy prudentes, que guardemos las distancias, que utilicemos las mascarillas, que seamos comprensivos con todas las normas y una vez dicho eso, que nos dejemos llevar, que volemos en el tiempo y que nuestra imaginación nos lleve al pasado, ¿no? Con esta música antigua. Yo creo que es una manera muy bonita de soñar despierto, ¿no? Dejarse llevar, ver instrumentos de otras épocas y escuchar esas músicas. Bueno, hacer también una referencia, ¿no? A cómo esta muestra es un pórtico, ¿no? Este arco que todos identificamos, ¿no? De la Iglesia Prioral del Sí. Castillo y que también, bueno, la muestra nos lleva también a poner en valor, ¿no? El recinto fortificado en el que tanto se está descubriendo también, ¿no? De nuestro pasado histórico, ¿no? O sea, al final todo casa. Sí, va en comunión un poco recuperar la música antigua con recuperar ese patrimonio histórico de Aracena y patrimonial que es el castillo, ¿no? No quiero dejar atrás a Carlos Martínez, ¿no? Que siempre digo que tiene el ojo clínico de su padre y después tiene además ese don de la creatividad y con qué poquito hace tanto Carlos, ¿no? Yo creo que es un cartel que lo mira y dice, qué preciosidad, ¿no? Todo en su sitio, poquita cosa, pero llama la Y atención. un elemento que nos Sí, identifica claramente, es un lujo tener a Carlos con nosotros, la verdad. ¿no? Bueno, pues Pío, yo
darte la enhorabuena por seguir ahí, el ánimo de continuar muchos años más. Nos vamos ya casi casi a por los 30 años, poquito a poco. Estamos cerca. Y bueno, sobre todo que disfrutes y puedas combinar también un poco la muestra de música antigua en un verano en el que imagino que con Asa Beba pues estaréis moviendo, estaréis Sí. en los Alcázares, Sí, aquí en Aracena. estamos, sí, también por la parte de Valencia, estamos el día 8 de agosto y en el Alcázar tenemos 4, más el de Aracena. Bueno, ojalá que podamos hacerlos todos, que la prudencia y el aceptar las normas nos ayuden a llevar la programación cultural de todo el mundo hacia adelante y que no metamos la pata y haya que retroceder. Ojalá que con esa dosis de responsabilidad de cada uno y de cada una podamos tirar para adelante de todo. Bueno, pues a disfrutar mucho de esta muestra. La 27, nos vamos ya pensando en la próxima, que ojalá pueda ganar de nuevo ese esplendor que, en el que nos quedamos con la anterior, de los cursos y de muchos más conciertos. Pero por el momento tenemos una muestra exquisita, un año más en Aracena, pues con estos grupos que José Luis nos ha presentado y que desde luego no debemos dejar pasar la oportunidad de disfrutarlo. Muchísimas gracias y a disfrutar de la muestra de música antigua. Gracias también a todos los que desde su casa nos han acompañado hoy en la entrevista de la semana. Ya saben, no dejen pasar esta oportunidad, rápidamente a internet a conseguir las entradas y a disfrutar de esta muestra de música antigua Castillo de Aracena.